La ciudad. Cosas más bonitas que siento que he logrado hacer es que cuando digo algo, siempre alguna persona en el mundo guarda el mensaje y lo lleva a su vida. Es una cosa hermosa. Las redes sociales tienen un poder tan grande, nosotros no, quizás no asimilamos tanto, pero debemos ser más conscientes con las cosas que compartimos y lo que decimos. Yo sé que no soy perfecto y que a veces he dicho cosas que no debería haber dicho nunca o haber hecho, pero siento una responsabilidad ahora porque la gente que está aquí conmigo y que me está apoyando se está tatuando las mismas cosas que yo, está haciendo literalmente todo lo que hago yo y es una influencia y quiero ser una buena influencia, no quiero que la caguen, no quiero que hagan cosas que no deberían. No consuman drogas, manténganse sanos, sean disciplinados con todo, sean felices, hagan lo que les gusta, no teman de nada. Quiero de verdad ser un buen ejemplo, si es que lo voy a empezar a hacer ahora. Y si esos niños se tatuaron, fue porque están condenados de por vida a esto, entonces, nada. Quiero ser una buena persona, si me entiendo. Miren su entorno. Aprecien cada segundo que tenemos de la vida porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar vivos. Hagan las cosas que les gusta porque no tenemos un destino preparado o algo. Nosotros construimos nuestro destino a las cosas que queremos llegar. Por favor, cuiden de su vida. Nunca tomen un riesgo que le ataque contra ella. Sean buenos, sean bonitos niños, ¿sí me entienden? Sean buenos con todo el mundo. Traten de dar un buen mensaje de amor a las personas. De que las personas te recuerden como algo bonito, no que se queden con las cosas malas tuyas. Y aunque el otro mundo que hay allá afuera es diferente al que vamos a ser nosotros, ¿sí me entiendo?
Hay mucha gente en el mundo con mucho odio en sus corazones. Yo creo que el odio se está comiendo el planeta y es la peor pandemia que hay en el mundo ahora mismo. Es tan triste ver redes sociales a veces. Yo quisiera a veces desaparecer de la red y todo, pero sé que puedo cambiar algo. Creo que voy a transformar eso en mi propósito. Antes tenía otros propósitos, antes yo quería un Ferrari, antes yo quería una buena calidad de vida. O así creemos que es ser feliz y todo eso, pero la felicidad no está en eso. La felicidad está en las cosas pequeñas, las cosas más simples son las cosas que más felicidad traen. Y una vez entendiendo eso, mi propósito cambió demasiado y mi propósito es que ahora ustedes entiendan el mensaje, ¿sí me entienden? Quizás no lo estoy explicando de la mejor manera porque todavía ni siquiera lo entiendo al 100%, pero quiero que todos los niños que están viendo esto en este live sean buenos niños, que luchen por sus sueños, que se mantengan siempre estables, que no caigan en una depresión estúpida, que sean felices con todas las mayúsculas, ¿sí me entiende? Que sean unos azules. El azul no es algo triste, el azul refleja tranquilidad. Y algo que aprendí en este último tiempo es que yo prefiero tener tranquilidad que estar feliz o estar triste, porque estar triste o estar feliz es algo momentáneo, pero tener tranquilidad lo es todo. Cuando tú logras tener tranquilidad en tu cuerpo y en tu alma, lo tienes todo, porque puede abarcar cualquier situación estando así. Solamente quiero que se cuiden, que recuerden que me tienen acá, que yo siempre voy a estar para todos ustedes. Que me están haciendo muy feliz, de verdad quiero que eso lo sepan. Y que nada, o sea, se vienen tantas cosas bonitas. La verdad yo no sé a quién agradecerle esto, pero está pasando y no sé. Quiero ser una buena persona, solamente eso. O sea, les quería decir eso, como que quiero ser una buena persona en este mundo y que la gente me recuerde como algo bonito. No pretendo recaer en cosas malas de nuevo. Su mente es tan poderosa, yo creo que ninguna de estas personas que está viendo esto son conscientes de eso, pero hay algo que me gustaría decir y que he querido decirlo hace mucho tiempo y ojalá escoger mis mejores palabras para que lo entiendan, pero cuando yo estaba en Chile y estaba en, bueno, les voy a contar un poco de mí. Yo vengo de San Bernardo, que es como una comuna en la ciudad, no sé cómo le dicen ustedes acá. Y de donde vengo yo no existen las oportunidades, no existe nada. O sea, eso es como el infierno. Es un barrio súper bajo y nada, o sea, lo que les quería decir es que la gente que estaba en ese barrio, como la mayoría de la gente con la que me rodeaba en ese entonces, era gente que no veía más allá del sector, si me entienden, no veían más allá de lo que era su vida. Se cerraban tanto, como que sus mentes estaban muy manipuladas por algo. Y no quiero ser aquí el tipo que hable sobre el Matrix ni mierda así, pero es algo real. O sea, uno tiene que ser súper fuerte de mente en esta vida, porque la mente va a ir más rápido que el cuerpo. La mente va más rápido que el cuerpo, por más que uno trabaje duro. Y ustedes tienen que ver mucho más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y si ustedes lo manifiestan y lo piensan todos los días con todas las ganas del mundo y lo deseas de verdad, va a pasar. Te lo afirmo que eso va a pasar. Pero la gente se limita demasiado. Yo no entiendo por qué hay tanta limitación en este mundo. Que las personas solo piensan en... Bro, la gente solo piensa en terminar la escuela y empezar la...